Muy buenas noches. Hola, buenas noches. El sector de la construcción es sin duda uno de los pilares de la economía de cualquier región, de cualquier país, de cualquier sociedad. Y lógicamente Cantabria no puede ser menos, máxime en una región en la que la construcción ha sido uno de los motores de la creación de empleo, del desarrollo y del avance económico. Y para hablar de un tema tan interesante y tan importante como el de este sector, está esta noche aquí con nosotros Gervasio Pinta, que es el presidente del Grupo Pinta, pero sobre todo viene como presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria, un cargo en el que recientemente ha sido nombrado y que ha sustituido a Justo Cobo, que ha sido su antecesor en este cargo de la Asociación de Constructores y Promotores. Buenas noches, Gervasio. Buenas noches. Encantado. Bueno, en primer lugar, Asociación de Constructores y Promotores. Yo creo que muchas veces el público no distingue muy bien entre el promotor y el constructor. ¿Podríamos explicarlo brevemente? Sí, es algo bastante sencillo, ¿no? El promotor es aquel que realiza el conjunto del proyecto, es decir, desde la compra del suelo, normalmente elige los técnicos oportunos, arquitectos, aparejadores, ingenieros y demás. Normalmente elabora un presupuesto para poder sacarlo a la comercialización, a una agencia o bien a un departamento propio que pueda tener, cada uno elige lo más conveniente para él, y encarga una obra conforme a unos presupuestos, a unas calidades y dirigida o controlada, mejor dicho, por los técnicos que encarga el promotor. La constructora en sí se dedica, pues nada, desde el movimiento de tierras hasta, como decimos, hasta poner los buzones, ¿no? Uh-huh. Todo. Normalmente puede ser una constructora propia o una constructora contratada. Normalmente hay la dualidad a veces promotor-constructor, de ahí a veces uh-huh. que no se distinga, ¿no? Pero normal, las funciones son totalmente separadas, incluso hasta la LOE nos define que, muy bien, que es promotor, que es constructor, ¿no? Es decir, el constructor a partir de ahí se encarga desde la base hasta la cubierta de todo lo que hay en el interior. El constructor es el que tiene la mano de obra y la maquinaria, y el promotor puede funcionar sin mano de obra y sin maquinaria. Exactamente. Bueno, bueno, usted se acaba prácticamente de hacer cargo de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria, recientemente. ¿Qué objetivo se ha fijado para su mandato? Bueno, pues dentro de los objetivos, lo primero es a ver si somos capaces de estabilizar y de crecer un poco, ¿no? Porque, como bien ha dicho antes, nuestro sector ha sido muy castigado por la crisis. Uh-huh. Llevamos ya este verano, harán 10 años de sequía, ¿eh? Empezó primero promoción, luego nos tocó con construcción. Al igual que la salida, también pensamos que va a ser primero promoción y después construcción, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Lo primero, la profesionalización, ¿eh? Profesionalización quiere decir, nosotros somos una industria como cualquier otra, como la alimentación, el automóvil, todo esto, hay que profesionalizarse. Somos profesionales, con nuestros errores, ¿eh? Como los puede cometer todo el mundo, en cualquiera de los sectores. La profesionalización, la integración, como hemos dicho más de una vez, de la mujer en el mundo laboral, ya no solamente en el técnico que la tenemos, sino incluso en el tema de obra, y luego un acercamiento o mayor acercamiento y participación en el tema educativo, es decir, convenios con universidades, con escuelas de arquitectos, o sea, hay universidades tanto de ingeniería como que las tenemos aquí, y además muy buenas, por cierto, así como con algunas escuelas de arquitectura y arquitectura técnica, que aunque no estén aquí podemos colaborar con ellas. No nos olvidemos que la mano de obra que vamos a necesitar en un futuro, nos tendremos que apoyar en la que hay, que los hay, y muy buenos maestros albañiles, por desgracia nos queda muy poco, pero que nuestro futuro, como estos ya tienen una determinada edad, está por la formación profesional. Es decir, tenemos también dentro de nuestra región algunas escuelas de formación profesional, nosotros de hecho hemos tenido alumnos de las mismas, donde están formando a buenos profesionales. Hoy en día podemos decir que el nivel es bastante,
bastante bueno. Yo en lo que conozco particularmente y con otros compañeros que han tenido en prácticas, tanto chicos como chicas, de este ciclo superior de construcción, realmente hay un grado de satisfacción bastante bueno. Y usted acaba de decirlo, pero además es público y notorio que en esta crisis económica que ha padecido España, el sector de la construcción ha sido posiblemente el más castigado de todos. Se ha hablado de la famosa burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el estado actual? ¿En este momento se nota ya una cierta recuperación? ¿Cómo está la situación? El estado actual se nota una cierta recuperación, una leve recuperación. Nos hace falta pues un poco ya tener estabilidad política, que el año pasado pues bueno, ya se consiguió al final, y creo que eso nos va a favorecer tener presupuestos de todos niveles, tanto el presupuesto a nivel nacional como los locales, los regionales, locales y demás, y sí que se empieza a notar una cierta mejoría. De hecho, hay una demanda ahí contenida y un ahorro que han efectuado nuestros potenciales clientes que ya se nota que se necesita vivienda. No quiere decir que se haya acabado todo el stock, pero va a haber una parte de él que va a ser muy complicado que esto se termine. Bueno, esa es otra pregunta. Es decir, dentro del stock de vivienda nueva que está sin vender, es posible que algunas que se han construido en lugares poco adecuados o poco competitivos vayan a tardar mucho tiempo en venderse, pero harán falta otras en otros sitios. Claro, yo siempre hago la pregunta, ¿usted viviría allí? ¿No? Y claro, hasta incluso algún colega promotor, ¿pero vivirías ahí? Pues la verdad es que no. Y digo, bueno, pues ¿y por qué las hicimos ahí? ¿Las hiciste o las hicimos? Que todos hemos cometido nuestros fallos, ¿no? Pues bueno, pues aquella época de gran demanda, donde se vendía todo y con gran facilidad, pues bueno, pues todos caímos en esa tentación. Pero habrá lugares que sí, que es muy difícil su salida, aunque sea vivienda nueva. ¿Y la obra pública, que también genera mucha mano de obra y mucho movimiento? Pues bueno, a ver si en definitiva los presupuestos se aprueban, se confirman esa subida del incremento del gasto en obra pública, que eso será bienvenido por el sector. Y desde luego que eso traerá más puestos de trabajo, eso sí. Bueno, una de las noticias malas noticias que nos ha proporcionado el último tramo del año pasado ha sido la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Santander, que lógicamente pues a efectos de construcción de vivienda es fundamental. ¿Hasta qué punto esto va a ser un grave perjuicio para el sector? No, yo no diría un grave perjuicio para el sector. Yo diría un grave perjuicio para todos. Es decir, porque es que no tenemos que pensar que el sector solamente somos nosotros. Nosotros además implicamos o con nosotros van otro tipo de sectores auxiliares que también generan un empleo. Al no tenerlo, pues les influye. La influencia, grave. Influencia, estamos esperando, bueno, luego lo comentamos si quiere, pero influye mucho en la economía de nuestra región, de nuestra comarca, de nuestro ayuntamiento, de nuestra región en sí. También porque Santander es un núcleo de afluencia de bastantes constructoras y promotoras también de los alrededores, ¿no? Entonces nos afecta a todos, no solamente a los constructores, que parece que es un tema solamente de los promotores y demás. No, no, no. Afecta a toda la economía. Entonces estamos todo el mundo preocupados y deseosos que esto se arregle. Bueno, me consta que ustedes, el sector que usted representa, han tenido entrevistas tanto con la alcaldesa de Santander como con las autoridades regionales, etcétera. ¿Qué solución se ve a esto o, en general, qué sintonía han encontrado con, bueno, con el gobierno regional y con la alcaldesa, que al final, aunque sea continuista en su política, pero no deja de ser una persona nueva al frente del Ayuntamiento de Santander? En ambas instituciones lo que hemos encontrado es colaboración y muchas ganas y deseosos de que este problema se solucione cuanto antes. De hecho, están trabajando en ello. Tendremos reuniones en un espacio de tiempo prudente, porque también lo que hay que dejar es trabajar a los técnicos
y también a los políticos que hagan su trabajo. Y por lo demás, en cuanto al ayuntamiento, hemos hablado del gobierno regional y el ayuntamiento, colaboración. Colaboración y ganas de solucionar el problema y cuanto antes para todos. Somos muchos los implicados, no solamente los promotores en sí, como se define la palabra de promotor y constructores por relación, sino también hay familias implicadas en cooperativas que han puesto un dinero para que esto, para hacerse su casa, ¿no? Que es otra de las vías también del autopromotor, ¿no? Pero la solución ha de ser para todo el mundo por igual y están trabajando en ella, ¿eh? Nos consta que están trabajando en ella. Y de la forma que legalmente luego no haya ninguna posibilidad de que nos vuelva a ocurrir un tema como este. Bueno, esa es otra cuestión. Es decir, en el sector de la construcción hemos visto en los últimos años una inseguridad jurídica realmente importante. ¿Hasta qué punto esa inseguridad jurídica les afecta y qué se puede hacer para evitarlo en el futuro? Pues nos afecta hasta tal punto que llega un momento donde las licencias, no sabes si son licencias o no. Sí, pero claro, luego cuando te ocurre todo esto, todo el mundo estamos preocupados. Claro que nos afecta a mí y a todos nuestros compañeros. ¿Qué ocurre cuando tú vendes una vivienda? Lo que sí y lo primero que te planteas es que jurídicamente ese acto sea irrevocable. ¿Por qué? Porque estamos viendo que nuestros compradores, que en definitiva confían en nosotros y nosotros confiamos en la ley, es la inversión de su vida. Entonces no podemos jugar con esas cosas. Necesitamos seguridad jurídica y luego las leyes que pues, probablemente pues, hay que modificar algo para que esto sea más seguro siempre para el adquirente, pues, bienvenido sea. Hemos hablado de Santander, el Plan General de Ordenación Urbana, pero bueno, en el resto de la comunidad autónoma hay muchos municipios, algunos que todavía no han renovado su Plan General. Recientemente hemos visto la polémica en el Ayuntamiento de Soances, etc. ¿Cómo están las relaciones con estos otros municipios y qué posibilidades hay de que, bueno, lo que en Santander pueda tardar en ponerse en marcha se compense con la posibilidad de construir en otras localidades, en otros municipios? Hasta donde yo sé de estos ayuntamientos, bueno, pues Laredo ya tiene su problema, Suances tiene el suyo, está en renovación, Torrelavega están también renovando el plan. Claro, ante un escenario como el que estamos viendo, la pregunta es, ¿quién se atreve a hacer un plan general nuevo? Esa es la pregunta, porque ¿quién tiene que intervenir para que ese plan se haga un corto espacio de tiempo? Que hay algunos que llevan más de 10 y 15 años, o sea, en renovación, ¿no? ¿Quién se tiene que rendir para que sea rápido, pronto y seguro? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer todos, y, tanto los intervinientes en el sector, como los políticos, como el público en general, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para que eso sea rápido y seguro? Porque sí nos consta que en todos los municipios, pues bueno, se está intentando renovar los planes y cuando una vez, pues un mínimo, a veces problemas graves, otras veces menos graves, y otras que, bueno, los planes se echan abajo. Bueno, otro problema que les afecta es, por una parte, las bajas temerarias en los concursos públicos, cuando sale una obra, concurso público, generalmente por parte de una administración. Y también otra cuestión que creo que ustedes han planteado recientemente, las trabas burocráticas para que empresas de tamaño mediano, como son las que hay en Cantabria, puedan optar a afrontar proyectos de más envergadura que parecen reservados solo a los grandes. Mira, desde aquí y todos los empresarios del sector lo que se está pidiendo, lógicamente, que den prioridad de una forma, vamos, totalmente legal a las empresas locales, ¿no? Locales o regionales, llamémoslo así. ¿Qué ocurre? Pues bueno, esta es una demanda que llevamos ya muchísimos años haciéndola. En cuanto a las bajas temerarias, pues los técnicos municipales elaboran un presupuesto, pero no a voleo. Normalmente lo hacen con conocimientos, con muchos conocimientos que los tienen y buenos. Entonces, hacen un presupuesto en base a unos precios de mercado. Nadie entendemos esas bajas temerarias. Es decir, algo ocurre.
Hay empresas incluso que se han presentado que tienen un trabajador y que son de energía de fuera. Bueno, yo creo que nos tendríamos que plantear si esas adjudicaciones son válidas o no, o deberíamos hacerlo, o la ley, si hay que corregirla, porque desde luego que algo o alguien se queda atrás. No puede ser que una baja de un 40% y pico, de un 40% a 40% y pico, cuando normalmente no existen, claro, las personas se pueden ver, es que si existen esos beneficios, no. Nosotros tenemos los mismos beneficios, las constructoras, que cualquier empresa de cualquier sector industrial. Y luego tenemos que optimizar nuestros gastos, controlarlos bien. No tenemos ese 40%. Ojalá, ya nos gustaría, en este caso a los constructores, a los que tienen esos beneficios. Entonces, algo ocurre. Alguien en la cadena está fallando, o algo falla. O, normalmente, ¿qué está ocurriendo? Algunas de las empresas, no vamos a generalizar, pero de fuera, pues que luego las subcontratas de aquí, pues a ver qué ha ocurrido. Uh-huh. Eso, se mira eso y sabemos lo que pasa. No se puede con las bajas temerarias. Quizás un control de la obra final para ver si se han cumplido todas las especificaciones del contrato. Sí, control de la obra final y durante la obra. Que ocurren cosas durante la obra, pues bueno, yo no soy quien para decirlas, pero me imagino que para eso están las personas que tienen que inspeccionar estos temas. De verdad, control, bajas temerarias, yo creo que tienen que acabar. Sí, suena muy bonito, me ha ahorrado un 40%, pero es totalmente, en la mayoría de los casos. Otra cosa es una empresa que por su política durante un tiempo y porque tiene unos gastos generales, tiene unos gastos fijos de personal y todo eso, pues tenga que ir a la baja, poner dinero de su propia empresa para mantener esos puestos de trabajo, que también ocurre. Pero claro, eso dura un tiempo. Lo demás, lo generalizado, no puede ser. Bueno, el mercado en España parece que se ha contraído. No hay muchas posibilidades de crecimiento para las empresas. ¿Hasta qué punto las empresas cántabras tienen posibilidades de trabajar fuera de nuestro ámbito regional, en España y en el extranjero? Bueno, yo creo que posibilidades, pues como en todo, existen. Luego hay que buscarlas. Cuesta entrar en... Como en otras comunidades también cuesta entrar, en el extranjero cuesta. Nosotros, de hecho, estamos en tres países ahora trabajando, algunos más, en otros hemos terminado, en otros empezaremos, y cuesta. Yo lo que sí le digo a todo el mundo, nosotros hemos apostado por la deslocalización, dado que aquí había poquito trabajo. Yo creo que es bueno, yo sí que animo. ¿Que hay dificultades? Por supuesto que sí. También nos estamos encontrando en algunos de los casos que el gobierno nacional y todo esto, el ICES y demás, pues hay alguna ayuda, te encamina, las cámaras de comercio y todo esto. Yo creo que es bueno y nos viene bien, yo creo, el cambiar de aire. Es bueno, en definitiva, costoso, por supuesto, como todo. Bueno, ¿y en qué países hay ahora mismo más posibilidades para empresas no de enorme tamaño, como los grandes que están haciendo la B de la Meca y esas cosas? No, nosotros tenemos que ir ahora mucho más pequeñita. Hay obra en Marruecos, en Sudamérica, en Centroamérica hay bastante obra, con nuestras dificultades, pero yo creo que son países a los cuales nos podemos dirigir y podemos encontrar con empeño, sufrimiento y trabajo, podemos encontrarlo, ¿no? Entonces sí que hay mercados donde nos podemos dirigir, como puedan ser estos. Bueno, de cara a este año 2017, ¿qué perspectivas prevé en el sector? Incluso para, lógicamente, yo sé que la construcción no es como el comercio, que venden de hoy para mañana, sino que muchas veces los proyectos llevan un tiempo de gestación y, por tanto, se puede ver un poco lo que va a pasar en el 2017 y 2018. Por una parte, esperemos que lo del plan general se solucione más o menos en un corto espacio de tiempo, que ya había, de hecho, una serie de proyectos que estamos ahí para realizar, tenemos para empezar, y bueno, eso a corto plazo nos daría ya más trabajo. Las perspectivas es de relativo optimismo, o sea, hay que ser optimista, sí, pero por una razón, porque... Como decimos, y si vamos al sector bancario, ahora ya nos toca a nosotros, ya después de tanto tiempo nos toca el empezar a trabajar. Y de hecho, sí se ve y hay perspectivas de
ligero crecimiento, vamos a ser moderados, ¿no? Pero a la vez optimistas. No creo que caigamos, todo lo contrario. ¿Y este anuncio del Gobierno de Cantabria de incrementar la partida para obra pública? Pues imagínese cómo se ha recibido el sector. Nos habían prometido que iban a intentarlo, si se consiguen los presupuestos es una buena noticia, pero sobre todo porque vamos a tener más trabajo. Vamos a tener más trabajo, nuestro personal podrá gastar un poco, consumir más y seguir anotando los de diferentes sectores. Porque al ser uno de los pilares fundamentales de la economía, lo fuimos y ahora tenemos una parte relativamente importante, pues lógicamente los demás sectores lo notarán. Bueno, usted decía antes, cuando hablábamos sobre todo del sector de la construcción de vivienda, que lógicamente esto mueve otras muchas empresas. Hay uno que vende las puertas, otro que vende el PVC de las tuberías, otro que venderá las bombillas del alumbrado, etcétera, etcétera. En lo que es la construcción de viviendas, ¿hasta qué punto se mueven otros sectores colaterales? Pues fíjese, en lo poco que estamos, o sea, en lo poco que notamos y ahora en esta leve mejoría que hemos, empezamos a tener problemas de suministro. Uh-huh. De suministro a todos los niveles. ¿Por qué? Porque las empresas auxiliares, llamémoslo así, de la construcción, uh-huh, están, pues como todos, como nosotros, pues pasando sus dificultades, ¿no? ¿En cuánto? Pues entre 3 y 4 puestos de trabajo generamos, directos e indirectos, ¿no? Todos los días te llaman, pues tanto subcontratas como electricistas, fontaneros y todo esto, pues bueno, pues a ver qué perspectivas hay cada año, porque depende muy mucho y además generamos mucho empleo ahí. Yo creo que es bueno que nuestra industria, llamémoslo así, ya porque esto de constructores, uh-huh, promotores, nuestra industria empiece a generar trabajo para todos y por lo tanto y por ende empleo. Uh-huh. Eso es importantísimo y lo generamos. Bueno, volviendo al sector de la vivienda, hay también la otra parte que es, que usted lo había expuesto antes, estas familias que están esperando para comprarse una vivienda en un lugar que les parezca adecuado y lógicamente ahí el tema precio y el tema financiación son a veces fundamentales. Los precios parece que se han moderado bastante en los últimos tiempos, pero la financiación no parece que esté tan fácil. ¿Cómo está la situación? Sí, es decir, ¿los precios han tocado fondo? Los precios tocaron fondo ya hace tiempo. O sea, estábamos en un mundo totalmente irreal. Es decir, ni los precios de la burbuja, ni los regalos que ha habido y adjudicaciones como hayan sido, y ahí no voy a entrar. O sea, no puede una vivienda de 150.000 euros de repente valer 70. Perdón. Por una razón muy sencilla, aunque solamente fuera a peso el material, y imagínense traduciéndolo toda a chatarra, valdría más, ¿no? Entonces, los precios, por supuestísimo, eso no se va a volver a ver, a no ser que sea en lugares donde no quiere vivir nadie, esos que hablábamos antes, que ahí quizás se puedan, irán poco a poco poniéndose acorde a los costes y demás, entonces el precio va a subir. Y luego nos estamos encontrando también que hay una demanda, y hablamos del crédito. El crédito comprador ya existe. Es decir, un comprador que viene ahora, incluso, no vamos a decir excesivamente capitalizado, pero sí muy capitalizado, del orden de las hipotecas que podemos estar hablando medias ahora, que piden igual, puede ser el 50, el 60%, no más. O sea, las personas han estado ahorrando durante estos años. Entonces, ahí sí que no hay ningún problema. Nos falta un pequeño empujo. Es a los promotores que nos dan crédito promotor, que ya hay alguna entidad que lo está haciendo, con sus reservas, con muchas restricciones, como deben ser y como nunca debieron de haber dejado de ser. Siempre estábamos hablando de cosas. Yo llevo muchos años en el sector, tener la finca comprada, libre y todo esto, que parece que ahora no suena como está. No, si estamos volviendo a épocas anteriores que funcionaron perfectamente, eso es lo que nos están pidiendo las entidades financieras. Pero debiéramos pedirle un poco más. Ahora sí necesitamos un pequeño empujón, con todos los controles habidos y por haber, que de hecho
incluso los bancos ahora han introducido nuevas figuras, los monitoring y todo esto, con todos los controles habidos y para ver, con todas las garantías para que estos clientes que depositan un dinero en una cuenta que sea especial, que no se pueda tocar y que no se pueda destinar a otra cosa que no sea la vivienda para la que han comprado. Con todo eso, yo creo, y con un pequeño empujón de los bancos, navegaríamos a una velocidad un poquitín mayor. Y sería bueno también, porque demanda existe. Bueno, por tanto, como resumen, buenas perspectivas para este 2017. Sí, con cautela, porque yo creo que la crisis nos ha hecho ser muy cautos, pero buenas perspectivas para este 2017. Pues muchísimas gracias a Gervasio Pinta, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Cantabria, por estas palabras y por habernos explicado, yo creo que con mucha claridad, la situación de un sector que es clave para la economía regional. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias y buenas noches.